Me vea a mí, se mueve. Me alegro verte. Es imponente el marco de peregrino con varias cuadras. Habrá misa por las familias y después a las 14 habrá un gran festival folclórico. Seguramente la gente también se va a quedar para compartir hasta el cierre de esta gran fiesta de Nuestra Señora de Fátima. NT17 Radio Provincia de Misiones, acompañándolo Julia Leonor Cardoso aquí con Agustín Benítez, en Casarre, que me está acompañando, y nuestros compañeros en Estudios Centrales, Alejandro Benítez de Control, Fernando Medina en la locución, el padre Juan Rasmone y todo el grupo de oración, algunos hace ya muchos años que acompaña esta peregrinación. Estábamos haciendo algo de cuenta en lo que concierne en lo particular. Bueno, ya se cumplen 27 años de acompañar esta peregrinación. Bienvenidos por la fe y por el amor a nuestra Madre del Cielo en esta asociación de Nuestra Señora de Fátima. Vamos a Estudios Centrales. Adelante ustedes. Así que vamos a seguir caminando en este tramo, pidiendo de manera muy especial por el don del trabajo en nuestra patria. Vamos a rezar por todas las personas que están necesitadas de